Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Vamos para la toma 2. Bye, papi, te amo. Saludos, mi gente, y bienvenidos a otro video más de nuestra toma 2. Buenos días, este día, por la mañana, exactamente, las 8 de la mañana. Y estoy acabando de dejar a Lian, como vieron, en la escuela. Tengo una cita médica ahora mismo y estoy de camino a ella. Me van a hacer un ultrasonido en el estómago. Siento mucha incomodidad en el estómago, en la boca, lo que es la boca del estómago. Y pues, me voy a chequear a ver qué puede ser. Y luego de la cita entonces voy a ir a arreglarme las uñas porque son un desastre. Pensé hacer un video para ustedes hoy, un vlog regular, así que espero que se lo disfruten. Bueno, ya llegamos aquí, estoy sellando. Bueno, casi. Vamos a bajarnos. Este es el mismo lugar donde yo me había hecho la mamografía. Cada vez que vengo aquí me da como un poquito de estrés, pero aquí estamos. Todo va a salir bien, en el nombre de Jesús. Así que vamos a entrar. Bueno, estoy acabando de salir ahora. Uy, tengo un ticket de 5T de Liam pegado en mi camisa, no sé ni por qué. Ya estoy saliendo de aquí. No me dijeron nada. Como siempre, se lo van a enviar al doctor. Pero uno siempre se pone nervioso. Uno ve a esa gente ahí, respira esto y lo otro, y empiezan como que... Y entonces a veces se quedan en el mismo lugar ahí. Y yo, ay Dios mío, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Pero nada, estoy declarando que todo va a salir bien, que estoy sana en el nombre de Jesús. No tengo nada, estoy bien. Voy a llamar ahora a Jadier a ver si ya se montó en la guagua y sigo para casa. Los veo ya mismito. Bueno, ya salí de hacerme las uñas, paré en Starbucks a comprarme un cheese danish y una limonada, porque eso nunca falta. Y voy de camino a salir ahora porque necesito comprar algo, porque ¿a quién le pasa que cuando sale del beauty, que a un sitio nuevo, con alguien nuevo, que fue mi error, y sale y no te gustaron las uñas? Pero yo no me atreví a decirle nada, como, de verdad no me atreví a decirle nada. Yo creo que yo soy muy nice. Y yo le dije, no, sí, están bien bonitas, gracias, pero no me gustaron. Y voy a ir a Sally a comprar una lima para yo misma limármelas y podérmelas arreglar. Así que, cosas que pasan. Fui para Sally's y me compré un par de cositas, además de un color que quería. Voy a ir a casa ahora para bregar con mis uñas, arreglarme el pelo, contarles algo que yo creo que ya es tiempo que sepan, algo que nos está pasando, una situación por la cual estamos pasando ahora mismo. No sé si esperar que Brian llegue, porque Brian está en el trabajo. Ya aproveché, fui a mi cita médica, arranqué por ahí, me hice las uñas, voy a bregar con mi cabello y me voy a dedicar a mí hoy, por lo menos hasta que tenga que buscar a los nenes a la escuela. Esta mañana me voy a dedicar, la voy a dedicar para mí. Tengo baby fever. Ustedes saben que ya mi sobrina dio a luz a una preciosa bebé que se llama Sofía. Creo que va a pasar por casa hoy. Espero que pase porque tengo baby fever. Así que déjame irme para casa para empezar a bregar con esta Cinderella, convertirla en una princesa. Hoy me levanté bella. Hoy me siento bella. Cuando uno se siente bella, hay que aprovecharlo. Padezco de la ansiedad y cuando yo me levanto con ansiedad, yo no quiero hacer nada, no siento ganas de hacer nada. Y eso es lo más malo del mundo. Y hoy me levanté sintiéndome bien, súper bien. Así que quiero aprovechar eso en dándome cariñito a mí, porque yo me lo merezco, me lo merezco. Así que mi gente, nos vemos en casa.
Ya me pasé blower, ya traté de arreglarme las uñas. Y mira quién vino a visitar. Esta chiquitita que está aquí. Mira, miren qué linda. Siempre es el otro día. Hoy sí nos podemos sentar con ustedes a hablar un ratito de lo que queremos decirle, queremos compartirle. Miren, el día está muy bonito hoy. Dani lo sabe. Bueno, por fin estamos aquí juntos para poder decirles lo que queremos compartir con ustedes. Ustedes nos ven riéndonos y todo, pero sinceramente para nosotros no es una muy buena noticia. No. Porque fue algo inesperado. Y nada, ustedes saben que nosotros recientemente nos mudamos aquí donde estamos y estábamos bien contentos porque por fin salimos de un apartamento pequeño a una casa. Y aunque nosotros estamos rentando, fue con el propósito, ¿verdad?, de poder comprar una casa en el futuro. Todo el propósito era vivir esta por un tiempito para entonces luego poder ir tras nuestra casa de ensueño. Pero lamentablemente recibimos una llamada reciente de quienes son los dueños de la casa para decirnos que tenemos poco tiempo para mudarnos porque ellos están pasando una situación ahora mismo en la cual necesitan vender esta casa. Y lamentablemente pues nosotros podemos entender su punto, ¿verdad?, su situación. Sabemos que todos pasamos situaciones y se entiende que ellos estén pasando por una, pero poniéndonos en nuestros zapatos ahora mismo no es una situación fácil tampoco, porque recientemente estamos mudándonos, estamos decorando, estamos comprando muebles, lo cual ya nos ha llegado, nos estamos acomodando aún para entonces volver otra vez y sacar todas nuestras cosas, buscar dónde ponerlas y buscar un lugar donde vivir. Aquí en la Florida pues es un poco complicado el poder buscar una casa en estos momentos, porque es que acaba de comenzar la escuela, o sea, ya todo el mundo está localizado y entonces poder encontrar una casa pues es un poquito más complicado. Y en el área. Como saben, los nenes están súper mega contentos de haber comenzado la escuela. Nosotros estamos más contentos todavía porque Liam ha reaccionado de una manera tan única a la escuela, que a él le encanta. Cada vez que llega, ese se va y se olvida de nosotros hasta que lo recogemos. Pero entonces pues el mudarnos, el tener que buscar otra casa, pues significa, lo más seguro, vamos a tener los que cambiar de escuela. Y eran escuelas donde nosotros queríamos que ellos estuvieran, porque son escuelas muy buenas. Al recibir esa noticia, de verdad que nos cogió de sorpresa, nos desanimamos un poco, no se lo podemos mentir, pero todo tiene un propósito, todo es por algo, estamos agarrados de la mano de Dios y confiados de que es de bendición. Tal vez pues no es la situación en la que quisiéramos estar en este momento, pero sabemos que es de bendición y pues vamos a empezar ese proceso, a buscar casa, a ver a qué lugar nos vamos a mudar, cómo va a ser todo ese proceso. Y nada, queríamos compartirles eso con ustedes porque van a ver los cambios en el canal. O sea, van a ver los cambios en nuestros videos, van a ver que vamos a estar en otro lugar, van a ver que estamos en movimiento, en mudanza. Entonces si van a preguntar qué está pasando, pues obviamente queríamos dejarles saber, ya que a donde sea que nosotros vayamos, ustedes siempre están con nosotros. Así que como en todas las cosas, pues nos van a acompañar, nos los queremos llevar, siempre nos llevamos ustedes, así que nos van a acompañar en esta nueva aventura. No, pero lo dijiste muy triste. Nos van a acompañar en esta nueva aventura. Wow. En verdad, estábamos en baja, pero estamos positivos. Estamos positivos. Los nenes están bien tristes y eso. No es bueno para mis sentimientos. Así que mencionándoles esta noticia, que era lo que pues llevamos un par de videos diciéndoles que iba a haber unos cambios, y pues obviamente la casa, el lugar donde estamos grabando, pues ustedes se iban a dar cuenta y pues les queríamos dejar saber de antemano, y aparte de eso, para que nos acompañen a los que ya son parte de nuestra familia, que nos siguen, que siempre están pendientes a nuestros videos, pues
ustedes son parte de esto también, así que vamos a ver a dónde nos llevan, a dónde nos lleva Dios, a dónde nos mueve. Vamos a ver dónde caemos. Así que hay que empezar a empacar. Dile, Hani. Hani va a extrañar mucho, bueno, yo voy a extrañar mucho esta casa. Sinceramente, le tomé mucho cariño y me va a hacer mucha falta. Pero yo sé que será para bien. Es para algo mejor, así que hay que estar confiado. Vamos a empacar. Vamos. Ok, entonces, tenemos un revolú allá atrás, pero un revolú. Tenemos que organizar todo eso, averiguar qué es lo que nos vamos a llevar, qué es lo que vamos a botar y todas esas cosas. Pero, esa es la ropa. ¿Encontraste la ropa de Liam? Sí, mira. La ropita de Liam. La que usamos para sacarlo del hospital. Mira, ven acá, chequéate. Mira, ¿viste? ¿Cómo esto? Mira esto. Él apenas cabía aquí. Mira, esto está así, esto es una cosa ahí. Está hasta tu bata aquí. Míralo. Oh, mira el recorte de Liam, ¿viste? Nacho, bro, él está dormido. Herramientas. Tape. Búscame la caja, Liam. Y una caja. Así la que... Bueno, ya tenemos unas cuantas cajitas aquí. Falta por empaquetar más ropa y más ropa y todo lo que hay en la cocina. Falta. Ay, todo lo que hay en todo esos gaveteros. Acá. En todas esas tiendas. En la nevera. En el otro freezer. Todo eso ahí. Bueno, hasta aquí este video. Tenemos que seguir empaquetando. Respira profundo. Inhala. Exhala. Nada. Oye, no importa por la situación que estén pasando. Se vamos a seguir repitiendo. No importa por la situación que estén pasando. Pongan todo en las manos de Dios. Se lo voy a asegurar que se van a sentir mejor. Menos estrés. Está, porque está. De que está, está. Pero estamos confiados de que Él tiene el control. Siempre. Así que, si no estás suscrito a este canal, suscríbete, dale like y comparte el video. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, bajo Nuestra Toma 2. Y mi gente, nos vemos en el próximo video. Bye.